Surrender, Susan. Surrender, Susan. You know and I know that you've done most of the abusing. This should have never happened. It ain't amusing. I just say you love. Recomiendo hoy aquí desde un lugar totalmente distinto, lo habíamos mostrado hace una semana atrás cuando el Peso, mi compañero y amigo, grababa en este mismo lugar con Mario Barletta. Bueno, en este caso me tocó a mí venir aquí a la cantina del Club Marinas, en un lugar totalmente paradisíaco, lo conversábamos recién con el invitado, de lo que es el lugar este, de tener la vista y más que nada, más que la vista, lo más importante es la tranquilidad y la paz que se tiene para venir, organizar un evento, venir a comer, ya sea de miércoles a domingos por la noche y sábados y, domingo al mediodía, en lo que es la cantina aquí de Marinas, donde el teléfono aparece abajo para hacer reservas, venir y comer estos menús diarios que organizan y que recién comíamos con Carlitos Suárez. ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Qué tal? ¿Te gustaron las albondiguitas de Surubí? Todo muy rico. Albondiguitas de Surubí que... Vamos a cometer el horror, no sabemos de qué es la salsa, pero estaba muy buena la compañía. Sí, sí. Es una salsa con toque de aquí, de la cocina de Marinas, y además, como plato principal, una boga con salsa criolla y con un puré de papas totalmente casero, así que bueno, estaba muy rico. Sí, se nota que estaba rico. Vos me contabas, Carlito, que la batimos a tu hijo, hiciste acá. Sí, acá festejamos. Muy lindo el lugar. Muy lindo, un lugar privilegiado, indudablemente, en la ciudad de Santa Fe, que nos permite apreciar el hecho de vivir en una ciudad costera, rodeada de ríos, digamos, una de las bondades que tiene, ¿no? Cuando tantas veces hablamos de las dificultades que nos genera estar enclavado, donde está enclavada la ciudad de Santa Fe, me parece que acá es donde se aprecia, bueno, la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la belleza del río y demás. Sí, además, si uno mira así, parece que estuvimos en Sauce Viejo. Sí, estamos sí. 5 minutos, vemos el shopping acá enfrente, así, 5 minutos del centro de la ciudad. Sí, sí, la verdad que es un lugar privilegiado. ¿Te gusta de estos tipos de lugares así? ¿De escaparle al cemento de la ciudad? Sí, sí, la verdad que sí, me gusta la tranquilidad que transmite el río, me gusta el poder estar y disfrutar de estos lugares, ¿no? Algunos con mucho equipamiento e infraestructura como este, sino también en aquellos lugares que por ahí son más rústicos, como los camping y demás, yo disfruto mucho de eso. Carlito, ¿cómo está hoy la UCR, del radicalismo? Más que nada con la bujión de Barletta, recién lo decía, que estuvo con Peso hace una semana atrás, de estar aquí presente, de decir presencia como partido para el año que viene. Me parece que bueno, la UCR indudablemente es un partido que por lo menos en la provincia de Santa Fe, de un tiempo a esta parte, ha venido recuperando espacio, ha venido sumando militantes, ha recobrado la fuerza que alguna vez tuvo. Indudablemente esto está o va de la mano de la asunción del Frente Progresista, ya como frente, digo, en las diferentes gestiones, pero donde la UCR como partido ha aportado hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de toda la provincia que, a través de sus gestiones, digo, por mencionar solamente el intendente de la ciudad de Santa Fe, en su momento Mario Barletta, el José Corral, el Palo Oliver, Mónica Tomé y otros tantos en el sur de la provincia, son hombres y mujeres que... Jorge Gen, bueno. Pero digo, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia hay gestiones que están encabezadas por hombres y mujeres del radicalismo que indudablemente le han dado un nuevo impulso, una nueva fuerza a este partido que tiene muchos años en nuestra provincia, pero que por diferentes circunstancias en otro momento no estaba como está hoy, que me parece que es un partido vivo y de pie, si se quiere, ¿no? ¿Cómo está el trabajo en el nodo, Carlos? Vi que hay muchas actividades y de distintos rubros que están llevando adelante, que no solamente en Santa Fe, sino en todas las localidades que comprende el nodo. La verdad que estamos contentos con el trabajo que se viene realizando. Nuestra función, que por ahí es difícil de explicar, porque la verdad que tiene que ver con poder de a ratos atraernos de lo que es lo inmediato y el corto plazo. Nuestra función tiene más que ver con estos lugares, ¿no? Porque digo, tiene que ver con poder pensar, con poder planificar, con poder ir llevando acciones que por allí el impacto se ve más a largo plazo, ¿no? En esos procesos, la verdad que estamos muy contentos porque encontramos eco en diferentes intendentes, presidentes comunales de toda la región 3 que apuestan a este tipo de tareas,
que por ahí, es cierto, no tienen que ver con la urgencia de la gestión diaria, ¿no? Que sabemos que es importante y que indudablemente muchas veces marca mucho los ritmos de una gestión, pero que tienen que ver con cosas que a la larga y pensando en el futuro seguramente van a repercutir y para bien, ¿no? Así nosotros venimos realizando, por ejemplo, el mes pasado, llevamos adelante un encuentro para todo el departamento Garay, en realidad para toda la región, pero lo circunscribimos en el departamento Garay porque es un trabajo que llevamos en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral, con la parte de la mediación que se dedica a las tareas de mediación de la universidad, que es el SECAMARCO, por el cual llevamos adelante un taller sobre mediación comunitaria en el departamento Garay, digamos. La verdad que una jornada muy interesante, que reitero, particularmente esa tenía que ver con, bueno, el abordaje, cómo abordamos los conflictos, ¿no? En una sociedad que cada día es más violenta, que resuelve sus conflictos de forma violenta, hay un fuerte impulso de parte del gobierno provincial no solo de llamamiento al diálogo, sino también de una acción concreta que es impulsar la mediación en sus diferentes instancias, ya sea comunitaria, ya sea prejudicial, pero digo, buscando un solo objetivo, ¿no? Que los conflictos, sean estos reiteros judiciales o no, se resuelvan a través de la palabra y no por allí con otros medios que son más violentos. Bueno, un poco en esa tarea de fomento de esta actividad, en el departamento Garay, particularmente en la comuna de Callasta, llevamos adelante esta jornada que nos pareció muy importante, que digo, quizás los vecinos y vecinas de Callasta o de todo el departamento no aprecian rápidamente cuál es la ventaja de incorporarse a uno de estos espacios, pero que la verdad es que cuando hay un conflicto, uno rápidamente pueda también recordar qué es lo que se charló en esa jornada, cómo abordarlo, y indudablemente eso es un granito de arena para pacificar la sociedad, que es un poco como el gran objetivo, creo yo, tiene hoy no solamente la gestión del gobierno provincial, sino todas las gestiones que se están llevando adelante en el país, en una sociedad que indudablemente lo que demuestra son rasgos cada vez más violentos, ¿no? Es una especie también de darle mayor voz a las pequeñas comunas e intendencias, a ver, como Esperanza, Laguna Paiva, Recreo, San Carlos, en el cual uno ve que se reúnen y se juntan para, por ahí, no sé si atender problemas particulares, pero sí regionales por ahí. Sí, la verdad que también es un poco una tarea que llevamos adelante que, reitero, no tiene que ver con la urgencia, ¿no? Que es esto de poder encontrarnos en reuniones donde somos de diferentes localidades, pero para pensar... Y de diferentes partidos. De diferentes partidos, sí, es así. Pero para pensar el conjunto. Porque por allí, esa es una de las cuestiones que seguramente es uno de los temas a futuro. Es decir, vemos que el desarrollo de las comunidades, de las localidades, es que muchas de ellas se vayan desdibujando en sus límites, en sus contornos, e incluso más allá de que no se desdibujen en esos límites, la necesidad hacen que se asocien con otras localidades, con otra comuna. Entonces nosotros indudablemente lo que tenemos que hacer es trabajar y fortalecer el trabajo en red, sí. Es decir, el trabajo mancomunado y acordado entre diferentes municipios y comunas. Bueno, cada acción que nosotros llevamos adelante tratamos de que esto quede subyacente a los fines de que sea una tarea que se va consolidando. Tenemos diferentes acciones. Una es poder pensar, por ejemplo, el área metropolitana de Gran Santa Fe, ya no solo como un trabajo en red, sino en este caso como un área metropolitana más consolidada. En esto estamos trabajando fuertemente y seguramente en breve tendremos algún anuncio importante para hacerle a toda la región con relación a ello. También trabajamos las reuniones en microregiones, es decir, localidades que solamente por su proximidad están cerca y que por allí tienen problemas comunes y por allí tienen problemas que son de difícil resolución porque a lo mejor la solución del problema afecta a otra comunidad y en realidad lo que para una comunidad es un problema, para la otra es una ventaja. Entonces, ¿cómo se trabajan estos temas? Todas estas cuestiones las abordamos con diferentes mecanismos que en definitiva lo que nos permiten es, reitero, pensar esto de las ciudades en red, ¿no? Como un paso en la evolución administrativa de las ciudades. Es decir, hoy las ciudades por sí solas tienen un potencial, tienen mucho para dar, depende de cada ciudad, por supuesto, pero también tienen un techo y un límite. Nosotros lo que tratamos de hacer es, bueno, ver cuál es el paso siguiente al de la comuna o el municipio, la instancia provincial, digo, ¿qué hay en el medio? Bueno, en el medio lo que hay pueden ser estas redes de ciudades que se articulan en función de determinados problemas o necesidades. Carlitos, ya viene el postre, ¿eh? Así que bueno, vamos a saborearlo. No se vayan, estamos aquí en la cantina del Club Marina, ya se vienen los postres, sin antes dejar de mencionar los que fueron estos platos que saboreamos, y lo aseguramos y lo recomendamos, es conocer lo que es la cantina de aquí del Club Marina. Lo recomiendo.